Esta mañana el alcalde Carlos Fernando Galán sobrevoló las obras de la primera línea del metro. Juan Andrés Beltrán, ¿cómo avanza esta mega obra? Buenas tardes, pues mire, en este sobrevuelo se logran evidenciar por primera vez las columnas de la primera línea del metro de Bogotá. Este sobrevuelo se hizo por el patio taller y ahí ustedes en las imágenes pueden observar, se han instalado más de 64 columnas, no solo en este punto, sino en el recorrido, más de 2.168 pilotes que se instalan bajo tierra para dar soporte a la primera línea del metro de Bogotá. Esta mega obra tan importante para la ciudad ya tiene un avance del 35.73%, y allí en las imágenes también se observa esta estructura naranja que es la viga lanzadora por donde se transportan los capiteles, es decir, el subsuelo que resiste los trenes del metro. Posterior a esta publicación, el alcalde de Medellín a través de su cuenta de X felicitó al alcalde Galán, ha dicho que esta obra es muy importante para los bogotanos y también que beneficiará a millones de personas en la ciudad. Por último, le doy unos datos sobre lo que se proyecta sobre la primera línea del metro de Bogotá. En mayo de 2026 iniciará la prueba de los trenes de los más de 5 kilómetros de viaducto. Para septiembre de 2027 se espera que inicie la fase de pruebas del sistema para que en marzo de 2028 por fin inicie la operación comercial la primera línea del metro de Bogotá.